Bienvenidos, bienvenidas una semana más a La Primavera Silenciosa. En el programa de hoy vamos a tratar un tema que nos preocupa muchísimo y es, aunque esté lloviendo mucho ahora mismo, el problema de la sequía. Vamos a tener varias voces para hablar de este tema. La primera de esas voces es la de Azucena González, de la Unión de Pequeños Agricultores de Cádiz. Muy buenas y bienvenida, Azucena, ¿qué tal estás? Hola, gracias por invitarme, Diego. Estamos bien, muchas gracias. Bueno, veníamos diciendo que nos tiene muy preocupadas este problema de la sequía en todos los ámbitos, que aunque ahora mismo esté lloviendo y llevemos unos días con la bendición de la lluvia, pero claro, hay un problema que va más allá de estos días de lluvia, ¿no? Sí, tenemos ya un problema que venimos arrastrando desde la campaña anterior. No podemos olvidar que el año pasado cultivos como el algodón de secano se quedó mucha superficie sin sembrar porque las previsiones eran nefastas, es decir, no había ningún tipo de lluvia en aquel momento y además los terrenos estaban tan secos que no podían admitir ni siquiera una siembra. Es un problema que, como digo, arrastramos desde hace tiempo y como tú bien has utilizado una palabra muy buena, esta bendita lluvia que estamos teniendo estos días está, bueno, haciendo un poco de colchón sobre la problemática tan importante que tenemos. No está lloviendo, por suerte, en cantidades muy fuertes, sino que es una lluvia que está siendo progresiva, no está causando desperfectos, como por ejemplo en la provincia de Málaga, en la que distintos ríos se han desbordado por las lluvias tan torrenciales que ha habido, y gracias a Dios a nosotros en Cádiz nos está respetando y aunque sea muy continuo, es una lluvia que está siendo continua y de forma no demasiado agresiva, con lo cual se agradece mucho, el campo lo está agradeciendo mucho. Claro, hablamos de campo, también hablamos de ganadería, ¿no? Está todo unido porque, claro, ¿cuáles serían las causas y las consecuencias de esta falta de agua? Bueno, las causas ya las estábamos viviendo antes de estos días. Bueno, las causas de la falta de lluvia, pues hay gente que dice que es el cambio climático. Tú sabes que también ahora con todo, desde que surgió esto de la pandemia, también tenemos una nueva palabra dentro de nuestro vocabulario que son los negacionistas. También el tema de cambio climático tenemos negacionistas que dicen que no existe. Sin embargo, es claro y todos somos capaces de percibir que el tiempo ha cambiado mucho. Que no estamos teniendo los mismos inviernos que hace unos años y que son inviernos muy secos, unas primaveras también muy secas y eso repercute evidentemente en el campo. Esta falta de lluvia que hemos tenido hasta ahora ha sido una causa nefasta para todos los cereales que se han sembrado en invierno, el trigo, claro, la cebada, que estaban muy secos. Es verdad que se les favoreció la nacencia con las lluvias que tuvimos en la época de Navidad, pero ahora mismo estaban muy pequeños, no se estaban desarrollando de forma adecuada y además estaban muy secos. En cuanto a los pastos, a la ganadería, que nosotros representamos también, somos la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Cádiz. Justo. La ganadería que está pasando un momento seguramente el más crítico desde hace muchísimos años, por el tema de precios, ahora mismo también su actividad se está viendo gravemente afectada por el parón que están teniendo los servicios de transporte, que no pueden ni recoger la leche y en muchos casos ni siquiera se les puede servir la alimentación necesaria para el ganado. Sí, justo. Y los pastos pues estaban muy secos, no había forma de poder aprovechar esos pastos que de forma natural y de forma escasa tenemos en nuestra provincia si la comparamos con, bueno, pues, con otras provincias del norte de España en la que los pastos es un sustento muy importante para la alimentación del ganado. Claro, estamos hablando de cereales que se están viendo muy afectados, pero ¿qué es lo que más afectado se está viendo, Azucena? Bueno, ahora mismo teníamos un impasse en la agricultura y en la ganadería, ¿vale? Es verdad que viene marcada por otra situación, como hemos dicho, la económica y la social, ¿no? Tenemos un problema importantísimo a nivel económico
por la falta de rentabilidad de las explotaciones al tener los precios tan bajos en los precios que reciben tanto agricultores y ganaderos por sus productos y que por otra parte están teniendo que hacer frente a unos costes importantísimos de todos los insumos, los fertilizantes se han disparado, Claro. gasóleo agrícola se ha disparado, electricidad, bueno, la situación económica que tenemos. Por otra parte, este sector también está con un problema importante que es social, porque no podemos olvidar la media de edad que tenemos en nuestros agricultores y nuestros ganaderos, que es verdad que hay medidas de incorporación de jóvenes, pero creo que tienen que ser medidas mucho más contundentes, porque claro, una cosa va vinculada a la otra. Si estamos hablando de que son sectores con un problema económico muy importante, evidentemente dejan de ser atractivos para las personas Claro, que quieran si no se incorporarse ve en ese color ni sector. futuro, ¿cómo va a Exactamente, ser algo atractivo? hay que verle la punta lápiz para que pueda ser atractiva a nuevas Claro que sí. generaciones. Por otra parte, el problema que tenemos ahora a nivel climático, pues lo mismo. Ahora mismo todos los agricultores estaban en un momento de impasse en el sentido de que no sabían qué iba a pasar con el girasol, si iban a poder sembrar. Cultivos también muy tradicionales de nuestra provincia, como es el algodón, lo mismo, no teníamos claro si se iba a poder sembrar o no por la falta de lluvia. El año pasado ya tuvimos la incidencia en el algodón de secano y ahora mismo no se preveía por ahora restricciones en los cultivos de riego, se estaban estudiando y ahora estamos también parados a ver si estas lluvias que han permitido que los embalses incrementen un poco sus reservas, más o menos un 5%, van a permitir asegurar la continuidad de unos riegos satisfactorios para los cultivos que vienen ahora de primavera. Claro, porque estos días está lloviendo un poco, pero ¿cuál es la previsión para estos meses venideros? Bueno, esta lluvia al campo como está actualmente se está sentando bien. Hombre, como Como agua de hemos hecho mayo. Está el exactamente. campito que está cogiendo el agua como si fuera, vamos. Sí, desde luego, esto está, y además, como he dicho antes, no son lluvias torrenciales, el Justo, agua, es una la lluvia tierra buena. exactamente, la está subiendo muy bien, la está gestionando bien. Tenemos ahora todavía esto un poquito corto para hacer reserva de acuíferos, pero bueno, las previsiones son que mañana llueve, para según parece el fin de semana y la semana que entra volvemos a tener otra incidencia, por lo menos las predicciones meteorológicas son de que va a haber más lluvia la semana que viene. Entonces, vamos a ver cómo evolucionan esas lluvias, vamos a ver qué cantidad de reserva hídrica podemos recuperar y esperemos que por ahora no se prevé, y esperemos que siga así, no se prevén restricciones en el riego. Azucena, porque hay varias voces de ecologistas que bueno, que también claman contra algunas de las plantaciones, ¿no? Pues por ejemplo el aguacate o el mango, que son frutas tropicales que necesitan y requieren mucha agua, agua que no tenemos. ¿Qué tenéis que decir? Bueno, eso es muy discutible. Hace poco incluso el Colegio de Ingenieros Agrícolas de Andalucía Occidental hizo unas jornadas en la zona del campo de Gibraltar sobre el tema del aguacate y distintos expertos llegaron a la conclusión que es verdad que se necesita más agua, a lo mejor que otros cultivos, pero tampoco son unas cantidades tan desproporcionadas como Desorbitadas, algunos ¿no? estudios. Exactamente. Entonces, es verdad que a lo mejor hay que luchar con alguna plantación que no puede estar o que puede estar un poco fuera del ámbito de riego, pero en principio no son tan desorbitadas como algunos se empeñan en hacer ver. Es verdad que además el Real Decreto que salió, si no recuerdo mal, el 15 de marzo, el de sequía, una de las medidas que adopta o una de las medidas que considera para paliar ese problema de sequía es la rotación de cultivos o buscar cultivos alternativos a los existentes, ¿vale? Sí. Pero claro, nosotros no podemos olvidar que estamos prácticamente, gran cantidad de agricultores estamos sometidos o estamos cobrando ayudas PAC. Entonces tenemos una serie de restricciones que nos marcan las subvenciones de la PAC, que bueno, si no tuviéramos esa nueva normativa que ha salido ahora, pues sería complicado de poder sustituir unos cultivos por otros, ¿vale? Bueno. Azucena González, yo creo que nos ha quedado claro, no tenemos mucho tiempo porque son varias las voces que las que estarán en esta primavera silenciosa. Agradecemos mucho tu aportación y esperemos que llueva mucho, muchísimo, que nuestros pequeños agricultores y ganaderos gaditanos y bueno, y nacionales tengáis un respiro que lo necesitáis muchísimo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarnos y como tú bien dices, esperemos que sea una lluvia constante, pero despacita, Despacito, como dice despacito. vuestro programa, silenciosa, ¿vale? Queremos que se aproveche, que no cause mayores problemas de los que ya tenemos, que ya tenemos suficientes, como para que encima no nos vengan lluvias torrenciales que No, destrocen que nos las tierras y destrocen, los uy. cultivos. Justo. Bueno, Azucena, muchísimas gracias. A vosotros, muy Y amables. nosotros, pues, también queremos saber la opinión de los ecologistas, esta vez con Lola Illescas, de Ecologistas en Acción. Pues siempre un placer tenerla con nosotros en la primavera silenciosa, Lola Illescas, de Ecologistas en Acción. Bienvenida. ¿Qué tal estás? ¡Qué de tiempo! Muy bien, muchas gracias, muy amables, sois muy amables y da gusto estar con vosotros, sí. Bueno, siempre es un placer contar contigo, con tu sabiduría y buen hacer. En esta ocasión, hablando de un problemón que es la sequía. Acabamos de hablar con Azucena González de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Cádiz, que bueno, que tienen un respirito con estas gotas de lluvia que están cayendo. Bueno, más que gotas, ¿no? Ha caído Más que bastante. gotas, más que gotas, sí. Sí, Más sí, que sí. gotas, y hay un respiro para el campo y para los animales. Pero queremos contar con la opinión de los expertos ecologistas, en este caso tu opinión, Lola, sobre, bueno, las causas, las consecuencias de la sequía, por qué está pasando esto, qué estamos haciendo, qué podemos hacer, en fin, la Bueno, sequía. nosotros tenemos un clima mediterráneo que está sometido a sequías desde periodicidades diversas, ¿no? Por un lado, indudablemente tenemos la sequía estival, tenemos 3 meses que no llueve jamás, que son los 3 meses del verano, eso es típico del clima mediterráneo, y luego pues tenemos periodos de sequía con duración de 2, 3, 4 años, que aparecen también con periodicidades de 10, menos años, 4 o 5. Yo recuerdo la sequía del 91 al Wow, 95, porque esa sí que fue tremenda, ¿eh? nos iniciábamos como ecologistas, y recuerdo que fue horrorosa. A Cádiz hubo que traer agua con barcos y con de sitios muy alejados, desde Huelva y demás, porque realmente no teníamos nada de agua, ¿no? Entonces, recuerdo que escribir una columna en el periódico que decía, y al quinto año llovió, porque en el 96 pasamos de la sequía a la inundación. Llovió tanto que tuvimos inundaciones y demás. Entonces, bueno, es característico de nuestro clima. Pero además, estamos en un proceso de calentamiento global, de cambio climático, que está haciendo que nos vayan disminuyendo los recursos, pero sin embargo no hacemos nada por controlar las demandas. Y entonces, pues bueno, realmente cada vez tenemos menos disponibilidad. Nosotros, bueno, la gestión del agua en nuestro país, en España, es por cuencas hidrográficas. Y nosotros pertenecemos a la cuenca hidrográfica Guadalete-Barbate, ¿no? La cuenca hidrográfica Guadalete y Barbate, pues tiene unos recursos, tiene unas demandas y la Confederación, pues nos da unas asignaciones para cubrir esas demandas. ¿Cuál es el problema de la gestión en España? Que muchas veces los responsables públicos actúan en función de la demanda y no tanto en función del recurso. Si nosotros no estudiamos claramente qué disponibilidad de recursos tenemos y en función de ello otorgamos agua demandada, vamos hacia una situación insostenible. Iremos hacia una sequía cada vez más frecuente, cada vez más permanente y sería pues una gestión suicida. Por tanto, nosotros tenemos que hacer nuestros planes hidrológicos, tenemos que hacer nuestra gestión del agua en función claramente de nuestras demandas. Y esas demandas hay que estudiarlas minuciosamente, con cuidado y en función de ellas otorgar agua, ¿no? Pero conociendo realmente
¿Qué disponemos? No Claro, qué porque, demandamos. ¿De qué claro. disponemos? ¿De qué disponemos? Porque es un recurso que o llueve o poca cosa, ¿no? ¿Resuelven esta lluvia el problema del agua? Bueno, nos sacan un poquito del apuro. Tengo entendido que estábamos justo antes de estos días de lluvia, teníamos el Guadalete o los recursos al 47%, ¿no? Los recursos totales de la cuenca. Eso para la época del año que estamos es muy bajo, Es muy puesto bajo, que, sí. como te digo, estaremos hasta, bueno, pues a partir de mayo, junio, deja de llover y claramente, y bueno, no volverá a llover hasta el otoño o invierno próximo, con lo cual debíamos tener más recursos. Supongo que estas lluvias están proporcionando nuevos recursos, claro está, tanto superficiales como subterráneos. Es importante no solo que los ríos cojan agua, sino sobre todo que haya infiltración y nuestros Claro. acuíferos también la cojan, ¿no? Bueno, está lloviendo un poco tarde, pero bueno, nos va a preparar un poco para la primavera y el verano. Ajá. ¿Por qué se están produciendo estas sequías, Lola? ¿Qué dicen los ecologistas? Porque todavía hay quien niega el cambio climático, el calentamiento global y que nos estamos cargando el planeta. Todavía hay quien lo niega. Sí, no, está claro. Si nosotros vemos la evolución, los datos oficiales de la evolución de nuestro recurso hidrológico en la cuenca de Guadalete y Barbate, pues esos recursos se estudian en series. Hay una serie, tengo por aquí los datos, a ver si los encuentro. Hay una serie así desde de hace unos, De hace unos a años. ver, desde hace unos años hasta el 18, y decía que teníamos unos recursos de 4.019 hectómetros cúbicos al año. Sí. Pero si lo hacemos en un periodo más corto, en vez de contabilizar desde el 40 al 18, lo hacemos desde el 80 al 18, entonces vemos que los recursos no han bajado de 4.019 a 3.800. Es decir, que los años más recientes nos Sí. están cayendo menos recursos. Y no estamos Claro. hablando de un año y dos, sino, como ves, ciclos amplios de distintos años, de 40 años y así. Entonces nuestros recursos están bajando. Nuestros recursos no pueden ser más que la precipitación, la lluvia, claro Claro, está. no, no puede Y ser así, claro. si nos llueve menos, pues es indudable que tendremos menos recursos. Sin embargo, vuelvo a insistir, nuestra gestión del recurso no es de decrecimiento, sino por el contrario, es una gestión expansiva, es una gestión de adjudicar las demandas según se hagan. Y no puede ser así. Si nos está disminuyendo el recurso, lo sostenible es que hagamos una gestión adecuada a esa disminución. ¿Por qué disminuye? ¿Por qué llueve menos? Pues indudablemente es porque el clima está cambiando. Si a eso lo que queremos llamar el cambio climático, con la connotación que esto tiene de modificación atmosférica, de variación climática, como el mundo de la ecología y el mundo del medio ambiente está, bueno, y el panel internacional de expertos está señalando todos los años, pues bien, y si no le queremos llamar eso, pues llamémosle lo que quieras, pero lo que no cabe duda es que hay un cambio, puesto que nos cambia la Claro. precipitación. Cada vez tenemos menos y, por tanto, el recurso nos disminuye. Y ya no solo eso, Lola, no sé qué opinaréis los ecologistas, pues del uso y abuso en algunas ocasiones que se hace del agua, del recurso que Claro, tenemos. sí, indudablemente, fíjate, nuestro mayor recurso, nuestro mayor
consumo, nuestra mayor demanda es la agricultura. La agricultura en nuestro clima consume prácticamente el 70% del recurso, tanto de extracción superficial como subterránea, ¿no? Y bueno, pues no solo no estamos controlando los regadíos, sino que vivimos en un territorio que tiene infinidad de regadíos ilegales, que no están contabilizados, que no están regidos, cuando lo que tendríamos que estar buscando es una agricultura de bajo consumo, una agricultura de un riego muy cuidadoso, muy localizado, que evitase la evapotranspiración. La evapotranspiración es un factor de la ecuación del agua sobre la tierra, de recursos, entradas y salidas, como quien dice, ¿no? Pues la evapotranspiración es un elemento formado, como ves, por dos palabras, evaporación y transpiración, que es lo que nos pasa con el agua en Andalucía o en territorios que tienen un clima como el andaluz. Como tenemos calor y tenemos una alta temperatura y una alta iluminación y demás, pues hay mucha evaporación del agua que está sobre la superficie de la tierra, del suelo, ¿no? Y además también hay una pérdida de agua a través de las plantas que transpiran, ¿no? Las plantas absorben agua del suelo y a través de las hojas, pues la devuelven en parte a la atmósfera. Entonces, lo que se va por evaporación y lo que se va por transpiración en Andalucía es muy alto. Así que nosotros tendríamos que tener cuidado con el riego, cómo lo hacemos para que no haya la menor evaporación posible, a qué hora se riega, cómo se riega. O sea, tendríamos que estar siendo especialistas en el cuidado del agua del riego, porque consumimos el 70% de nuestros recursos en regadíos. La consumimos en agricultura, mucho menos en ganadería. En ganadería consumimos un escaso, a ver, en la ganadería un escaso 2,1%, mientras que la Claro, es agricultura ínfimo, ¿no? En comparación. es ínfimo, claro está, mientras que en agricultura un 70%, ya te digo, prácticamente por ciento. Entonces tendríamos que ser expertos en riegos, en cuidados, en tenerlos muy controlados. No, no, es justo lo contrario a lo que nos pasa. Tenemos regadíos ilegales, tenemos el regadío, extracciones de aguas no contabilizados, extracciones de agua. Estos datos que te doy del porcentaje, pues bueno, son datos oficiales, pero también sabemos que hay otros extraoficiales, ¿no? Lamentablemente. Entonces, deberíamos tener un cuidado mucho más exquisito con nuestros recursos hídricos porque no solo nos es escaso en el clima mediterráneo en que vivimos, sino es que además nos está disminuyendo. Claro. Hablas de Lola de una solución que es la de tener expertos, ¿no? O expertas en el tratamiento del agua. Evidentemente, la denuncia es no lo tenemos, no tenemos expertos. ¿Qué otra solución cabría? Bueno, también podríamos dedicarnos a cultivar, pues, cosas o productos que requieran menos agua de lo que estamos haciendo. Como por Estamos ejemplo. sustituyendo, pues, por ejemplo, estamos sustituyendo naranjales por cultivos de aguacate y de mango, que son cultivos tropicales que consumen muchísima agua. Consumen, bueno, son los máximos consumidores, consumen mucho más agua que cualquier otro cultivo que hasta ahora se haya hecho en Cádiz. Y estamos poniendo mangos y aguacates por todos sitios, son, desde el punto de vista de la gestión del agua, una ruina. Claro, Desde el punto de justo. vista económico del agricultor, sí, pero bueno, de alguna forma, pues la facturación del agua a los agricultores habría que también perfilarla y hacerla en función del derroche, del cuidado, de la eficiencia. En fin, nos falta mucho por hacer una buena gestión de agua. Acorde con nuestra alarma, acorde con nuestra escasez y nuestro futuro cada vez más seco.
más desértico. Evolucionamos. Todos los indicios del cambio climático nos llevan a eso, a un clima cada vez más desértico. El desierto avanza en la península ibérica, está entrando por el sureste, por la zona de Almería, Granada, y avanza. Y bueno, pues se puede detener, se puede gestionar mejor el agua, se puede gestionar mejor el recurso y cuidarlo mucho más. Y en eso estamos los ecologistas, desde luego. En esas y otras más cosas, muchos proyectos los que lleváis a cabo y gracias a que os tenemos, tenemos ahí un Muy bien. revulsivo contra, bueno, contra las malas prácticas que muchas personas e instituciones pues están haciendo, ¿no? Que nos estamos cargando este nuestro mundo. Lola Illescas, de Ecologistas en Acción, siempre un placer tenerte con nosotras en la primavera silenciosa. Gracias por todo y gracias por tu trabajo y el de vuestra ONG. A vosotros también por vuestro trabajo, indudablemente. Muchas Bueno, gracias. a ver si podemos mantenernos optimistas habida cuenta de las Sí. circunstancias que nos rodean. Muchísimas gracias, Lola. Nada, vosotros, repito. Un placer. Bueno, y nosotros nos quedamos aquí con la sonrisa puesta. Está lloviendo, esperemos que se solucione este problema de sequía que tenemos en el campo. Y nada, que llueva mucho, mucho. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Thank you.